Amén, en esta hora doy gracias a Dios porque me han tomado en cuenta de que pueda yo compartir un momento la palabra del Señor en esta hora. Y quiero en esta hora invitar a cada uno de ustedes, Dios bendiga a todos los que nos están sintonizando, ¿verdad? Para la honra y la gloria bendita del Señor, aleluya. Quiero invitarles que saquen sus sagradas escrituras, queremos compartir un momentito la palabra del Señor, ya que estamos en un culto especial donde vamos a dedicar y vamos, hermanos, a ungir a nuestros hermanos pastores que van a estar enfrente de esta iglesia. Alabado el nombre del Señor. Quiero en segunda de Timoteo capítulo 4 para la honra y la gloria del Señor. Aleluya. Alabanzas al Dios de los cielos. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 para la honra y la gloria de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. Alábele que Él vive, hermanos. Y si Él vive, nosotros también vivimos. Alabado el nombre del Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Comparta las sagradas escrituras ahí con aquel que no tiene una Biblia. Alabado el nombre del Señor. Recuerde que todos tenemos que tener una Biblia. Así como los esforzamos para otras cosas o para andar el celular, tenemos que andar una Biblia. Y una Biblia no vale lo que vale un celular, vale $1,000 hoy. Y si es posible, vale más. Gloria a Dios. ¿Sabe que lo que cuesta más es comprar una Biblia? Poderoso Dios. El teléfono de uno o de otra manera vamos a buscarlo. Segunda de Timoteo capítulo 4. Leemos la palabra del Señor tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice de la manera siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he alcanzado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Alabado el nombre del Señor. Amén. Lo dejamos hasta ahí, amada iglesia. Puede tomar asiento por un momento, ya que hemos adorado bastante al Señor y se ha orado también por esto. Gloria a Dios, alabanzas al Dios de los cielos. Qué lindo y qué maravilloso se ve una iglesia. Se ve una iglesia bien contenta y resplandeciente. Y eso, hermanos, anima bastante al pastor. Pero cuando se ve una iglesia con tristeza y una iglesia que no adora a Dios, pues también hay tristeza para el pastor. Pero esto sustenta bastante cuando se ve una iglesia activa, una iglesia llena de la presencia de Dios y de adoración. Yo puedo ver una iglesia llena de la presencia de Dios en este lugar. Y puedo ver que hermanos, que la gente, hermanos, como adora a Dios en este lugar. Y bueno, en esta palabra que hemos leído en esta hora, encontramos
a un hombre muy histórico en la palabra de Dios, que fue el apóstol Pablo. Este hombre era el que estaba enviando a su hijo espiritual Timoteo al poder llevar este ministerio, pero le estaba dando las instrucciones que era lo que tenía que hacer, porque Pablo le estaba diciendo en los últimos versículos que leímos, pues yo ya voy a ser sacrificado, yo ya estoy ya para recibir la corona de justicia que me está preparada. Qué lindo, ¿verdad? Cuando uno ya está terminando de coronar la carrera. Pero no crea que para este hombre fue fácil hasta ese momento. Este hombre creo que fue el hombre más sufrido en el evangelio del reino. A según, gloria a Dios, aleluya, leemos la palabra de Dios. Hombre que verdaderamente sufrió golpes, asaltos, frillos, cualquier cosa, hermanos, que sufrió tantas cosas para poder pregonar este evangelio del reino a nivel casi en toda el área, hermanos, donde él había dedicado predicar la palabra de Dios. Un hombre de misiones, que verdaderamente la misión era, hermanos, abrir ministerios, abrir iglesias, hermanos, y estaba pendiente. Pero también, hermanos, mira, el diablo se le levantaba fuerte. Por eso, alabado sea el nombre bendito del Señor, aleluya. El hombre de Dios también, así como nosotros los pastores que estamos trabajando en la obra del Señor, y así a nuestro hermano pastor que en esta noche va, gloria a Dios, aleluya, va a ser ungido como el pastor de la iglesia, hay que prepararse bien, porque el enemigo se levanta. Y no le va a decir a otro, el enemigo le va a decir, así como me ha dicho a mí en ciertas ocasiones, tú sos el culpable. Tú sos el culpable, porque no va a acusar a la mayor parte de otros. Va a acusar al que está ejerciendo el ministerio en la iglesia. Por eso es necesario de que los mantengamos y que vivamos con humildad y que pregonemos este evangelio como Pablo lo estaba diciendo a Timoteo. Alabado el nombre bendito del Señor. Te encarezco, le digo. Te encarezco, es que te suplico. Te encarezco, te suplico. Gloria a Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Gloria a Dios. Que juzgará a quién, a los vivos y a los muertos. Te encarezco, le dijo, que prediques esta palabra. ¿Qué le dijo? A tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Que la prediques anunciando a Cristo y anunciando las cosas venideras. Amén. Esto es a tiempo. Ahora, ya fuera de tiempo, ya es anunciar a Cristo. Alabado sea el nombre bendito del Señor. Entonces, gloria a Dios. Yo creo que avanzado a la palabra, al mundo no le va a quedar excusa. Porque este evangelio lo predicaron aquellos hombres de Dios. Y lo predicó Jesucristo primeramente. Lo predicaron los que fueron llamados, los apóstoles, los discípulos, los profetas, y de ahí los maestros, los evangelistas, todo esto. Y hasta este momento, mire en lo que nosotros estamos, todavía predicándolo. Usted se podría imaginar, amada iglesia, ¿qué sería de aquel que logre perder la salvación? Tanto que se le ha hablado al mundo, tanto que a la gente se le ha hablado, no le va a quedar excusa de estar diciendo allá, a mí no me dijeron, yo no me di cuenta, a mí no me anunciaron, a mí no me hablaron. Alabado el nombre bendito del Señor. Es necesario, yo en esto analizo al apóstol Pablo, que este hombre no era un hombre mundano.
este hombre instruía a basado a la palabra de Dios y exhorta, y le dijo, exhorta, reprende. Alabado sea el nombre bendito del Señor. Entonces no estaba fácil lo que le estaba enviando a Timoteo, pero gloria a Dios, aleluya, es que Pablo sabía que haciendo todas estas cosas, el respaldo de Dios, así como lo había tenido él, lo iba a tener Timoteo también. Y yo estoy segurito que el respaldo de Dios lo tendrá el pastor de esta iglesia. Lo tendrá el pastor de esta iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Saben por qué, hermanos? Yo le voy a decir una cosa. ¿Por qué yo le digo que lo va a tener? Porque el hermano no ha anhelado este ministerio. No lo ha anhelado. Posiblemente con temblor ha agarrado este privilegio, hermanos. De igual manera, Moisés, él no quería tomar ese ministerio cuando Dios se lo había encomendado. Si Moisés le puso excusas a Dios, él le dijo claramente, esa gente a mí no me va a entender, a mí cómo me van a estar entendiendo a mí esa gente. Dios le dijo, ve, gloria a Dios, aleluya, y vas a hacer cosas que yo las voy a hacer usándote a ti para que esa gente vea que verdaderamente sos enviado de parte mía. Aleluya. Y le dijo Jehová, ¿qué es lo que tienes en tus manos? Le dijo, una vara, le dijo, una vara, estírala, y se le convierte en una culebra. Y esa fue una señal para que esa gente viera que verdaderamente, gloria a Dios, aleluya, Dios estaba en ese lugar. Y entonces dice que el mismo Moisés a la misma le tuvo miedo y huía, dice, de la culebra. Pero dijo, tómala de la cola. Y la toma Moisés de la cola, levántala. Y se hizo la vara de vuelta para mostrarle aquella gente que Moisés le estaba diciendo, esta gente a mí no me van a entender. Ellos van a decir que no soy enviado desde parte suya. Pero Dios estaba mostrando. Y si con esto no entienden, le digo, mete tu mano en tu costado. Saca tu mano de tu costado. Y Moisés la sacó. Y cuando la sacó, ¿qué tenía? La tenía llena de lepra. Gloria a Dios. Y muestra la mano, aleluya. Y entonces, verdaderamente, si con esto ya no creen, pues está difícil. Pero bueno, ahora vuelve a meter la mano en tu costado. Y la mete enfrente de su pueblo para que su pueblo viera. Y cuando la mete, la saca sanita. Aleluya, porque Dios estaba tratando de mostrarse, a la humanidad que verdaderamente el que iba a ir enfrente de ellos, delante de ellos, el que los iba a ir guiando, primeramente era Jehová, y de ahí usando a su siervo Moisés para la honra y la gloria bendita de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Las grandes obras que esta gente estaba viendo, hermanos, de parte del poder de Dios. Pero aún así había mucha gente que murmuraba en el camino, y por causa de tanta murmuración, la mayor parte de la gente no logró llegar a donde tenían que llegar. Supuestamente dicen que hay un análisis que si esta gente, hermanos, no hubieran empezado a murmurar y que se hubieran encomendado a Dios, la tardanza para llegar en ese camino, que estuvieron 40 años, dice que estaba establecido como de llegar en 17 días. Para llegar en 40 años, estaban dando vuelta en un solo lugar, porque verdaderamente estaban murmurando.
Y cuando hay murmuración, hermano, no hay poder de Dios. Y entonces va empezando a fracasar la persona que empieza a murmurar. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Aleluya! Entonces, no conviene eso, hermano, de que haya murmuración dentro del Evangelio del Reino de Dios. Porque esto es una gracia. Esto tenemos que tenerlo con más agradecimiento de lo más que se pueda ver. Porque verdaderamente, amada iglesia del Señor, si es que nosotros por gracia, hermanos, si nosotros no teníamos oportunidad de salvación, si esto tenemos que tener un agradecimiento tan profundo, en que en lugar de estar agradecidos, hermanos, no andemos dañando la iglesia, no andemos criticando, no andemos haciendo cosas que no agravan, sino que mejor estemos agradecidos con el Señor por lo que Dios ha hecho. Hay poder en Cristo Jesús. Usted sabía que nosotros no teníamos oportunidad de salvación. Por eso es que el mismo Dios dijo: bueno, vosotros no me recibís, entonces yo pasaré a un pueblo que no es mi pueblo, y os pondré en celos con ellos. Y se abrió las puertas de bendición para nosotros los que vivimos fuera de Israel. Aleluya. Se abrió la oportunidad para poder, santo, alabado sea el nombre del Señor, para poder lograr, hermanos, esta bendición que tenemos aquí. Por eso es que toda esta gente que está aquí, los que nos están sintonizando, yo creo que estamos agradecidos con el Dios de los cielos. Estamos agradecidos, ¿verdad? Yo estoy agradecido con el Dios de los cielos por lo que mi Dios ha hecho. Al santo, mi alma le alaba. Dios de los cielos, príncipe de paz, Señor nuestro, aleluya. Alabanza a Dios de los cielos. Hay un agradecimiento. Gloria a Dios. Hay un agradecimiento profundo en todos los que hemos recibido a ese Dios tan grande. Pero edifiquemos el Evangelio. No, hermanos, nos sirvamos a veces que de tropiezo para el santo evangelio del reino. Porque este evangelio está siendo criticado por tanta maldad que hay dentro de las iglesias. No que el evangelio sea malo, sino que es por la causa del ser humano. Gloria a Dios. Y a la gente no haya qué hacer. No haya para dónde agarrar la gente. Porque verdaderamente esto se está, hermano, corrompiendo alrededor del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no porque sea permitido, sino que es porque el mismo diablo está desesperado. Porque los tiempos son finales. Estamos en los últimos tiempos. Ya no estamos en el tiempo de andar criticando, de andar peleando, de tener el mejor carro, el mejor vestido, la mejor casa. Estamos en el tiempo de llorar, tiempo de humillarse, tiempo de vivir este evangelio del reino en humillación, en paciencia, en humildad. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabanzas al Dios de los cielos. Hay poder en Cristo Jesús. Entonces, pasó la gracia de Dios a nosotros. Ahora hay que compartir esta gracia con el mundo. Y hay que presentarlos como aprobados en la presencia de Dios. Porque yo le voy a decir una cosa, hermanos. Para perder esta salvación la podemos perder en unos 2 minutos. A veces quizás tanto que se ha perseverado y se ha sufrido. Porque recuerde que no es fácil. Ha habido hambre, ha habido de pelos, ha habido tanta cosa. Y aún a veces quizás desprecios por causa de este evangelio. Peor que usted Dios le vaya a usar en algo, en algún ministerio. Usted va a ser quizás despreciado. Pero no importa, porque primeramente lo hicieron con mi Señor, un ejemplo, y el mismo Dios dijo: si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harían con el árbol seco? ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. El árbol verde representa a Cristo y el árbol seco representa a cada uno de nosotros.
Entonces, hermanos, ¿cómo le quiero decir? A veces no los sorprendamos cuando usted sea quizá maltratado, maltratada, humillado, quizá por este santo evangelio del reino. Pero hasta este momento quizás no hemos sufrido lo que estos hombres sufrieron. Porque hasta este momento a usted no le han pegado todavía por causa del evangelio, ¿verdad? ¿Verdad que no le han pegado todavía? Pero a estos hombres los pegaron duro, fuertemente. A nosotros todavía no hemos vivido, no se sabe. Porque recuerde que los tiempos son más, se vienen poniendo peores. Peores. Día a día. El diablo se va desesperando más. Porque el mismo diablo sabe que los días son cortos. Y para él no va a estar fácil. Porque él tiene que pagar toditita las que ha hecho con la humanidad. Tiene que pagarla. Entonces, no es fácil para él. Sería bueno que no se llegara a cabo muy luego estas cosas. Pero como los tiempos van acelerados, hermanos. Los tiempos van. Mire, si uno amanece ligerito, ya está de noche otra vez. Si ya, ligerito está el culto del domingo, ya ligerito está el otro domingo, hermano. Mire cómo van los tiempos. Y día a día, hermanos. Día a día. Vamos más mayorcitos. Y día a día, hermanos. Pero lo bueno sería que entre más mayores vamos, que vayamos creciendo más. Que vayamos creciendo más. Pero en lo espiritual. Aleluya. Que vayamos, hermanos, llenándonos más de la presencia de Dios. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Pero hay veces, hermano, en la humanidad que tienen años y años de estar en el evangelio del Señor y siempre el mismo y la misma. El mismo y la misma. Usted lo va a ver un año, lo va a ver otro año, lo va a ver otro año. Y si es posible, más descarriados, hermanos. A veces los avanzamos por el tiempo que tenemos. Y a veces quizás es más vergonzoso decir, tanto tiempo tengo de estar en el evangelio. Y nunca lo hemos compuesto quizás todavía. Alabado el nombre del Señor. Es necesario de que nosotros reconozcamos que un momento menos pensado nosotros tendremos una sorpresa grande. O la venida de mi Padre Celestial. O no, o hermanos, sin decir, pues la muerte nos llega. Hay veces que uno cuando está jovencito se siente y que dice, no, pues estas cosas no. Pero fíjese que aquí es parejo, hermanos. Aquí no se sabe a qué hora, a qué tiempo se va a morir uno, si jovencita o jovencito. Aleluya, alabado el nombre del Señor. Aquí no se sabe si de niño se va a morir uno, porque la única que yo he visto que no tiene excepción de personas es la muerte. Esa no anda preguntando qué color, a dónde naciste, ni qué idioma hablas, ni cómo te llamas. No. Esa no tiene excepción de personas, niños, jóvenes, medianos y todo de tercera edad, y ancianitos y de todo, se lleva. Por eso tenemos que estar preparados en la presencia de Dios. Y otra es predicar este evangelio del reino. Y hay que predicarlo tal como está, porque estamos viviendo un tiempo de tanta fuerza, hermanos, de esta apostasía terrible, amados. Esto está difícil, hermanos. Estas iglesias así de sana doctrina van a ir quedando como relíquidas, hermanos. Esforcémonos, hermanos. Esforcémonos, no vayamos a dejar mundalizar la iglesia. Porque si no, vamos a perder la oportunidad que tenemos. Porque los mundanos no van para arriba. Esos no van para arriba. Aunque se declaren como hijos de Dios, no van para arriba. Esto tiene que ser de santidad. Alabado sea el nombre bendito del Señor. Por eso aconsejamos al pastor que venga lo que venga, sea que pase lo que pase. Este evangelio tenemos que vivirlo con paciencia, con humildad y con santidad. Alabado sea el nombre del Señor. Según el pastor viva y según es el movimiento del pastor, así va a ser la iglesia. Así va a ser la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero estos pastores que ahora se van a ungir, yo los veo tan humildes. Yo los veo tan humildes. Y esa es la gracia de Dios. Y me alegro por ellos porque no han anhelado ministerio. El que anhela ministerio, si no se pone con el ministerio, divide la iglesia. Divide la iglesia. Y entonces
¿Qué va a pasar cuando ya haya dividido una iglesia? Si cuando Dios lo va a poner, Dios lo va a respaldar. Moisés le fue claro al Señor: si tú no vas conmigo, le dijo, yo no me muevo de aquí. Yo no iré, le dijo, si tú no vas conmigo. Pero Jehová Dios le había hablado tantas veces y le había dicho: sí, yo voy a ir contigo, yo iré contigo, yo estaré contigo. Pero una desconfianza. Y aún allá en capítulo 4 de Éxodo, el verso 10, le puso excusa, le dijo: hasta yo estoy tardo hasta para hablar, no puedo ni hablar, ¿por qué no pone mejor a otro? Y quizás se refirió a su hermano, a Aarón. No, le dijo, es que ya había puesto los ojos en Moisés. Y cuando Dios pone los ojos en alguien, brinque como brinque, no se escapa. No se escapa. Solo falta que le diga: contigo es la cosa. Contigo es. Amor, le dijo. Ve, porque tú vas a servir para levantar y restaurar a Israel. Pero vamos, dice Dios mío, pero le dice a Amasías: no, hombre, pero si yo sigo, si yo no soy ni profeta, ni hijo de profeta, si yo más bien boyero soy. Quizás, no sé, panadero, a ver qué quiero decir, pero yo, pues, yo lo sé, yo no, yo cómo voy a ir, si yo no soy nada. Si yo, la verdad es que no sé de esas cosas. Y Moisés le dijo: yo, pero ni hablar, no puedo. Pero como no es uno, es Dios. Es Dios. ¿Usted cree que yo, un día cuando yo no estaba en las cosas de Dios, estaba en la juventud, yo me podría haber imaginado que un día iba a estar enfrente de un pueblo? Sí, hasta ver una gente, yo me en la pared, cuando llegaba a un lugar, me ahí para que me daba una gran pena. El Señor, mire cómo le quita, a mí no me da pena estar enfrente de su pueblo. Algunos dicen: ay, que a mí me tiemblan las canillas. No. Aquí la fortaleza es de mi Señor. Alabado el nombre del Señor. Y como no nos sentimos acusados de nada, ¿verdad? ¿Por qué vamos a temblar? Alabanza a Dios de los cielos. Entonces, hay que pararlo bien en la presencia del Señor. Porque los momentos no son fáciles. No son fáciles. En el tiempo que está ganando la iglesia, hermano, no está fácil. Hay una apostasía diabólica, satánica. Pero como el Señor va delante de usted y delante de mí, aunque brinque el diablo como quiera brincar, aunque se arranque todos los pelos si es que tiene todavía, pero Dios va delante. Y si Él va delante, aunque venga lo que venga, la iglesia saldrá adelante. Y se lo declaro en el nombre bendito de Jesús. Se lo declaro en el nombre de Jesús. Mucha gente vendrán y entrarán por las puertas para adorar al Señor con ustedes. Alabanza a Dios de los cielos. Porque cuando las cosas se hacen bien y se hacen en orden y en santidad y con paciencia y con humildad, Dios está en esa iglesia. Dios está en esa iglesia. Y aquí yo veo, puedo ver un respaldo. Yo puedo ver un respaldo. Aquí no dudamos que Dios está aquí en esta iglesia. No dudamos aquí. Aquí estamos completamente seguros que Dios está en el asunto, en este lugar. Y si Dios está aquí, aquí las cosas van a salir bien. Alabanza a Dios de los cielos. Hay poder en Cristo Jesús. Entonces, qué bendición, amada iglesia. Es una bendición extraordinaria. Hay que seguir adelante, venga lo que venga. Pase lo que pase, hay que seguir adelante. Porque de todas maneras, nosotros no nos queda otra, amados. Yo les voy a decir una cosa: estar en el Evangelio es de gente sabia. Estar fuera del camino del Señor es de gente ignorante. ¿Por qué? Porque el sabio, hermanos, está el sabio ve que está sembrando para en aquel día. Este sufrimiento y las lágrimas que usted ha derramado, un día usted va a ver
esa respuesta y la recompensa. Por eso usted no se canse de seguir proclamando y derramando lágrimas por sus familias, por las almas, por las cosas que usted anhela, que sea en Cristo Jesús. Un momento menos pensado, Dios no es cruel. Dios, un momento menos pensado, Dios le recompensará y le va a mostrar y le va a dar lo que usted necesita, avasado si es las cosas buenas. Alabado el nombre del Señor. Porque no adoramos a un Dios injusto, adoramos a un Dios de justicia. Y si adoramos a un Dios de justicia, claro que sí, lo vamos a lograr con Él, amada iglesia del Señor. Entonces, yo creo que es necesario que continuemos, pase lo que pase. Y no nos, y hermano, hay que tener muchísimo cuidado, porque el enemigo anda sembrando tanta cosa, hermanos, en la humanidad, aún en los cristianos. Pero usted, como sabiduría de Dios, esto me conviene y esto no me conviene. Esto no me conviene y yo lo reprendo en el nombre bendito de Jesús. Usted tiene que vivir sabiamente con él, en el Señor. Porque esta lucha la tenemos que coronar, así como dijo Pablo. Estaba diciendo Pablo, he peleado la buena batalla, ahora ya estoy coronando la carrera. Estaba ancianito ya. Ya estaba ya para morir. Pero he peleado la buena batalla hasta este momento, por lo menos. Gloria a Dios. No se doblegó por nada. Hay que hacer valiente uno, hermano. Porque hay gente tan inútil, hermano, dentro del Evangelio del Señor. Hay gente que ya solamente porque no le saluda, anda resentida o resentido. Mire qué clase de cristianos, hermano. Y hay que le dan con una gran paliza a uno y con esta gente. No, no lo vuelven a girar pues a la iglesia. Dios. Sí, hay que sufrir por la causa de Cristo, hermanos. Hay que sufrir. Hay que, hermanos, que ven, pase lo que hay que se levante lo que se quiere. Y una cosa yo le voy a decir, hermanos. En las iglesias de sana doctrina, el diablo está tratando de hacer avería. Se levanta de un modo, se levanta de otro modo, se arregla este otro, se levanta como otro. El caso es que las iglesias de sana doctrina, el diablo quiere destruirlas y le conviene. Vaya a ver a una iglesia mundana, hermanos. Ahí no hay ningún problema. Yo me recuerdo cuando nos congregábamos en la iglesia católica. Solo llegábamos y a tocar el piecito y a mirar, ¿verdad? La tristeza del rostro. Y gloria a Dios. Y ahí era, no teníamos ningún problema de nada. Salíamos de allí, comulgábamos y al pachón afuera, hermanos. Qué terrible, hermanos. Alabado el nombre del Señor. Pero aquí no, hermanos. Aquí el Señor nos habla con una palabra que tenemos que vivir en santidad, porque sin la cual dice nadie, cuando dice nadie es nada, nadie verá al Señor. Y si el Señor lo dice en su palabra, pues es una realidad de las cosas. Pero hay que buscar la paz con todos también, dice. Tenemos que buscar la paz con todos, porque esto nos puede llevar a condenación. Usted se podría imaginar que llegáramos a perder vuestra vida por no vivir sabiamente este evangelio y por no querer humillarlos y por no querer ser humildes y por no tener paciencia. Vivámoslo con temblor y paciencia, este evangelio del reino. Alabanzas al Dios de los cielos. Le dijo a Timoteo, predica la palabra. Este mandamiento no solamente era para Timoteo. Toda la palabra es para ejemplos que lo hicieron y que nos quedó para nosotros también. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, entonces no solamente para Timoteo era, aquí va enviada para todos nosotros. Estamos comprometidos a llevar este evangelio del reino. Entonces tenemos, hermanos, que seguir predicando. Prediquemos. O una cosa, por lo menos si no hablamos, no abrimos vuestra boca para predicar, con solamente en que sea presentémoslo con buen testimonio afuera. Con eso es que se anda predicando. Porque cualquiera le va a decir, ¿verdad que usted es cristiana? ¿Verdad que usted es cristiano? Pero si andamos afuera, hermanos, mal hablados, gritoneando, peor en este país, amada iglesia, que aquí no se puede dar el lujo uno de,
de vivir separadito de la gente, porque arriba está uno, aquí está otro, trabajo quizás está otro, y a veces hay que rentar también a gente, ¿verdad? Y uno, por lo menos allá en los lugares de nosotros, tiene unas duchampitas por allá abajo en el río, en la orilla del río, y ahí se pueden dar duro y no se oye mucho, pero aquí. Entonces la gente dice, no hombre, dice la gente, yo para ser cristiano, para ir a la iglesia, así como la gente, mejor yo no voy. Por eso ha endurecido el corazón de la gente. Eso es lo que pasa. Entonces presentemos los aprobados y prediquemos y demos buen testimonio y adoremos a Dios para la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que, amados hermanos, sigamos adelante, no nos quedemos por nada. Y respetemos a Dios, respetemos a los pastores y respetemos los unos con otros para la honra y la gloria del Señor. Lo voy a dejar hasta aquí porque tenemos este otro eventito más. Y ya falta poquito, ya lo vamos a ir para la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Alabanza a Dios de los cielos. Así que en esta hora le damos gracias a Dios, amada iglesia, por lo que mi Señor ha hecho hasta este momento en este lugar. Queremos seguir continuando adelante, seguir en este evento, porque ya avanzó un poquito el tiempo, pero el tiempo es del Señor. Gloria a Dios, alabanza a Dios de los cielos. Así es que en esta hora queremos hacer lo que se va a hacer. Hay poder en Cristo Jesús. Quiero advertirle algo a la iglesia. Cuando a nosotros nos ungieron como pastores de la iglesia, nos hicieron pasar a mí y a mi esposa, porque solamente nosotros dos estábamos en este país. Vuestros hijos estaban allá, pero ahora ya tenemos uno que ha nacido acá. Pero lo que queremos llegar es a esto. Si hubiera habido más familia, debería de haber pasado. Entonces, porque esa familia, donde es la esposa, el pastor, la esposa, sus hijos, son parte de ese ministerio pastoral. Ese es el ministerio pastoral. Yo les voy a decir una cosa. Nosotros vamos a ungir al pastor y a la esposa del pastor. Y aún ungido, es peligroso andarlo tocando. Válgame Dios, dijo que yo... ¿Quién dijo? David dijo. Válgame Dios que yo toque a mi ungido. Cuidadito, porque la mano de Dios le tenía temor David. Y entonces, y el ungido es el pastor. ¿Por qué le digo? Porque a él es que vamos a ungir. Y a la esposa. Y yo le voy a decir una cosa. Cuando hay grandes problemas dentro de la iglesia, los que van a llorar y los que van a salir llorando de esta iglesia, o cuando en una reunión los que van a salir llorando, es el esposo y la esposa. Es el esposo y la esposa. Para decirle que un pastor, si es posible, termina hasta enfermo, porque si no es una cosa, es otra. Mire, el pastor tiene que, son dos pruebas las que tiene. O sea, todo el tiempo pasan pruebas. Porque acuérdese que uno, por lo menos yo, tengo mi prueba personal. Y se me termina la milla y viene la prueba de la iglesia. Después de termina la iglesia, me viene la milla otra vez. Eterno Dios, dice uno. Pero se llega un momento de que, ya cuando ya a veces como que no vienen pruebas, bueno, ¿y ahora qué está pasando, Señor? Como que ya está acostumbrado uno a vivir en pruebas. Y fíjese qué bueno. Por eso, hermanos, honremos a los pastores y hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos. Nunca se ande levantando. Y también cuando usted va a decir, cuando usted algo que no le ha parecido al pastor o a la hermana o a cualquier, o tratamos de otra persona, no venga a este altar y decir, es que aquí hay gente que... Y que aquí hay gente que, y que aquí antes le hacía aquí, y ahora qué pasa, yo no sé. No, mejor hacer que con sabiduría, pastor, que yo miraba que antes,
hacía esto y ahora lo hemos visto, ¿qué será que está pasando? El pastor le va a decir. El pastor le va a decir, porque usted va a dejar quizás alguna gente, quizás por mí lo dijo. Pero hay otra cosa también. Fíjate que en las iglesias hay veces que hay gente que viene destruida y otras iglesias porque usted ha comportado mal con ellos en otra iglesia. Y viene buscando un refugio, una iglesia para congregarse. Y si ese es el primer día que viene, y aparece una vida aquí en este altar, Dios mío, ¿a dónde me vine a meter? Si yo por eso me salí de allá y ahora vengo a caer a lo peor aquí. Uno hay que tener sabiduría para llevar este evangelio del reino y no destruir. Por eso lo que se va a hablar aquí, que sea palabra de Dios, palabra de consuelo y palabra de ánimo. Alabado el nombre bendito del Creador. Hay poder en Cristo Jesús. Los problemas se arreglan de persona a persona, pero no poniéndose los... No, se arregla, ya dijo el Señor, perdonándonos unos a los otros, ¿verdad? Así es, hermanos. Entonces, hay que tener cuidado para edificar la iglesia bendita del Señor. Y vivamos con entendimiento y sabiduría, porque es peligroso perder nuestra salvación, amados. Es peligroso. Ustedes, yo me puedo presentar aquí y sí, dice, no, pero qué bonito, ¿verdad? Y ya me puedo presentar aquí y todo, cómo hablo, pero ustedes no saben, solamente Dios, ustedes no saben si yo estaré listo para hablar con el Señor o no. Entonces hay que analizarse. Usted hágase un examen. Examínese cómo está viviendo en el Señor. Si aprueba o no aprueba. Y si usted cree que no aprueba, haga testimonio. Usted bien sabe en qué le puede, en qué está fallando y qué le puede servir para no volar con el Señor. Dios sabe y usted sabe. Usted no me va a decir que usted no sabe en qué está fallando. Claro que sí. Nosotros no le sabemos. Y uno como pastor no anda siguiendo a la gente para mirar qué es lo que anda haciendo. No. Así es que sigamos adelante. Nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor. Hay poder en Cristo Jesús, Señor. Hay veces que hay una aflicción en mi vida cuando alguien se levanta en contra de mí o en contra de la familia pastoral. Nosotros nos ponemos en ayuno y en oración para que Dios no vaya a traer la vara a esa gente. Y hay veces que Dios quizás pues dice no, porque es una injusticia, cosas así, y siempre la vara viene para el que se levanta contra el ungido de Dios. Ese cuidado tenemos que cuidar. Yo le aconsejo eso en el nombre de Jesús. Alabanzas a Dios de los cielos. Hay que cuidar el ministerio y la iglesia. Alabanza a Dios de los cielos. Cierre sus ojos y le damos gracias, amado Dios. En esta hora, Padre, hemos hablado las maravillas suyas. Y hemos hablado esta palabra con este pueblo, Dios mío. Ahora, Padre, que sea usted manifestándose sobre las vidas que quizás todavía no le han recibido. Que sea usted tomando el control, Padre, de este lugar. Que sea usted, Padre Santo, bendiciendo a cada uno en este lugar. Padre, bendiga, Dios mío, todo aquel que entra por esas puertas. Que no se vaya así como entró, sino que se vaya tomado de su divina y bendita mano, Señor. Por eso, Padre, en esta hora, yo, Padre, presento en proclamación y en oración, Dios mío, esta iglesia. Y presento, Señor, en esta hora vamos a presentar, Padre, a su Hijo, Señor, que va a ser ungido, Señor, para la honra y la gloria bendita suya en este lugar, Padre. Por eso, Padre, que sea usted manifestándose, Padre. Y gracias, Señor, por ser yo, Señor, aleluya, tener este privilegio tan grande, quizás no siendo merecedor, Padre. Pero quizás a usted le ha placido, Padre. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, Señor. Amén y amén. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios. Queremos en esta hora entonces hacer pasar a mi hermano Pastor Henry. Y su esposa,
hermana Carla, que pasen a este lugar, gloria a Dios. Toda la familia pastoral, pasen a este lugar, porque este momento es un momento histórico donde no es fácil. El enemigo está bien enojado. Gracias a Dios que la bendición que tenemos, que no dependemos de él, sino que dependemos de ese Dios tan grande. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Van a cantar algún cántico antes? No, después. Después va a ser, ¿verdad? Amén. Iglesia del Señor, cuerpo oficial y toda esta congregación. En esta hora queremos hacer este momento agradable como una ceremonia para dedicar a mi hermano Henry Alberto Gramajo Barrios y su esposa Carla Elisa Gramajo Cabrera como elegidos como pastores de esta iglesia. Estuvieron un tiempo en prueba, y ese tiempo de prueba se terminó, y era donde se tenía que tomar una decisión. Y si se tomó la decisión y se llevan a cabo las cosas, es porque Dios está en el asunto. Porque en una iglesia tiene que haber un pastor. Quiero aconsejarles. Hay algunas iglesias que eligen a un segundo que le llaman copastor. No sé de dónde sacan esa palabra, copastor. Pero cuando se elige un copastor en una iglesia, el que divide esa iglesia es el copastor. ¿Por qué causa? Porque hay veces que hay mucha gente que le haya más gracia al copastor que al pastor. Y aquel grupo que le haya más gracia al copastor está con el copastor. Y desprecian al pobre pastor. Entonces, lo indicado en una iglesia es un cuerpo oficial hecho por ancianos, diáconos, que son los que van a estar enfrente si un día el pastor llega a faltar. No estamos diciendo que llega a morir, sino que llega a faltar por algún motivo, no pudo estar en la iglesia. Los encargados son los diáconos de sacar adelante ese culto y de poner el orden en la iglesia. Los diáconos son para ayuda del pastor y no para atacarlo. Porque cuando se eligieron los diáconos, dijeron, estaban fallando algunas cosas ahí. Y entonces dijeron, alguien por ahí dijo, es necesario que se elijan mejor personas, porque los discípulos están descuidando su oración. Y entonces, en servir las mesas. Entonces, así fue. Dijo, busquen hombres llenos de la presencia de Dios para ponerlos en esto. Para poder servir a las mesas y servir a las viudas para que no estén padeciendo. Y entonces, es para el servicio del Señor. Para el servicio del Señor. Así es que, entonces, yo este es un consejo que doy.
Pero ahí ya el cuerpo oficial es el que, y el pastor, ustedes no sé cómo tienen, ¿verdad? Pero yo sí doy este consejo, porque esto causa muchos problemas para la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, amada congregación, pongan atención bien a estas cosas. Hay que cuidar a estos, a este hombre y a esta mujer de Dios. ¿Por qué causa yo le digo? Porque pastores humildes no se hallan ya. Gente que esté dispuesta a trabajar no se halla ya casi. Y gente, mire, la mayor parte de los pastores empezaron bien. Y son personas que ahora, hermanos, tienen la fama. Se han ido directamente tras el dinero, y por causa de todas esas cosas, hermanos, las iglesias se han ido detrabando, y ahora ya no les importa la salvación. Ahora lo que les importa es tener fama y tener dinero, y ahí no les importa, ahí viene que venga como venga. En cierta ocasión un pastor me mandó a decir a mí, decirle al pastor Rodrigo, que así como están, nunca van a crecer. Así nunca, decirle que nosotros pasamos por años en ese, así. Pasamos por años así y nunca crecimos. No pasábamos de 70, hasta llegábamos hasta 90 y nunca. Ahora tenemos como 500 personas porque le dimos la oportunidad a la gente que viniera como ellos les dé la gana. Y empezamos a predicar de diferente manera, ¿verdad? Y le dimos la oportunidad a la gente. Dile al pastor Rodrigo que le abra las puertas a la gente. Y yo digo, yo reprendo al diablo en el nombre bendito de Jesús, porque aquí lo que estamos buscando es la salvación. Nosotros, la meta de nosotros es la salvación. Si no es fama, ni dinero, ni nada. Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Entonces, esto consejo yo aquí en esta iglesia, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Así que en esta hora damos gracias a Dios por todo. Amada congregación, le pido que oremos, sigamos orando por los pastores de su iglesia. Y recuerde de que desde este momento los que toman el control primeramente es Dios, el pastor y el cuerpo oficial de esta congregación, los que trabajan de la mano con él, y ponerse de acuerdo bien todo para la honra y la gloria bendita del Señor. Así es que, hermanos líderes, diáconos, de todo el cuerpo oficial que hay aquí en este lugar, trabajen humildemente de la obra del Señor, porque de todos modos, esto no es de nosotros, esto es del Señor. Esto es del Señor. Aquí nadie está tratando de sacar provecho de nada en esta iglesia. No está como uno en la iglesia de sana doctrina. Nadie está sacando esto. Amén. Quiero que se volteen para acá, hermano Henry. Y su esposa, sus niños, todo lo que lo acompaña. Ustedes me van a decir, sí, lo haremos. Prometen ustedes, delante de Dios y de toda esta congregación, vivir en este ministerio sabiamente, con humildad y en santidad, y cuidarse para Dios. Amén. ¿Prometen ustedes predicar la palabra tal como lo establece la palabra de Dios en lo que leímos en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, donde predicamos la palabra? Predicar esta palabra a tiempo y fuera de tiempo. Con la ayuda del Señor sí lo haremos. Que Dios los ayude. Ahora, prometen ustedes cuidar esta obra, de no dejarla que la mundanidad se meta dentro de la iglesia. Que sea una iglesia humilde, así como también ustedes son humildes. Con la ayuda del Señor sí lo haremos. Que Dios los ayude. Ahora aconsejo a cada uno de la iglesia que también cuiden la obra
y que prediquen este evangelio no solamente el pastor, porque no solamente él, el encargado de este ministerio, es toda la gente, todos nosotros, unos haciendo una cosa y otros haciendo otra cosa, así como trabajaba la iglesia de los primeros tiempos, que se le llamó la iglesia primitiva. Entonces es necesario de que, así como Dios, como Dios establece, hagamos las cosas para lograr lo que queremos lograr. Esta iglesia la veremos, una iglesia muy hermosa, muy preciosa, y vuestros ojos lo verán para la honra y la gloria del Señor. Entonces yo les aconsejo que sigamos adelante. Iglesia, ¿están alegres por estos pastores? Amén. Mire qué lindo. Qué lindo que haya una iglesia que esté alegre. Y veo un respaldo lindo aquí. Sí, toda la iglesia está alegre. Y yo estoy alegre también. Porque ustedes no son cualquier cosa, son gente humilde. Estoy alegre por eso. Porque como la obra nosotros la amamos tanto, queremos ver gente humilde. Y Dios nos va a ayudar. Cualquier cosita, ahí estamos. Cuenten con nosotros también. Para la honra y la gloria bendita del Señor. Aleluya. Cuenten ahí con nosotros. Porque yo sé que vamos a trabajar siempre de la mano para la honra y la gloria bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero en esta hora ungirlos para la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabanza de los cielos. Quiero que se pongan de rodillas en esta hora. Toda esta familia, esta es la familia pastoral. Quiero ungirlos en esta hora. Y yo sé que Dios tomará el asunto de todas las cosas para la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Alabado sea el nombre bendito de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, yo quiero que se pongan de pie todos hermanos en esta hora. Para, y levanten sus manos para acá. Vamos a venir ungiendo a los pastores de esta iglesia. Este es un momento muy histórico. Yo me recuerdo cuando nos ungieron, así nos pusimos nosotros y nos ungieron. Gloria a Dios, alabado el nombre del Señor. Tal vez nosotros nunca los imaginábamos. Ellos nunca se han imaginado de todo esto. Pero gloria a Dios, aleluya. Cuando se unge, pues un día a usted le toca ungir, se echa un poquito de aceite para ungir en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Así que vamos entonces en esta hora. Padre Celestial, que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar, y en los corazones de este hombre y de esta mujer y de estos niños, y de toda esta congregación. Ahora yo, como ministro suyo en esta tierra, yo vengo ungiendo a nuestro hermano pastor Henry en esta hora, que sea su divina y bendita mano. Yo lo unjo en el nombre bendito de Jesús. Que sea su divina y bendita mano. Que no sea vuestra mano, sino su mano de misericordia. Padre, en esta hora, Dios mío, que esto sea la tarra del Espíritu, llenando, preparando, administrando, conforme sea la paz, la misericordia y la bondad suya, Dios de los cielos. En esta hora, Padre, que sea usted tomando el control, preparando, administrando conforme la paz, la misericordia y la bondad suya, Dios de los cielos, en el nombre bendito de Jesús, yo se lo clamo. Prepare, Padre, ministre, Padre, lléneme, Madre de los cielos, de su presencia, en el nombre bendito de Jesús. Yo lo unjo, Padre, yo lo unjo, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Sea su mano de poder y de honra y de gloria, Padre, mire su cielo. Padre, usted es lo que usted va a que sea su mano de poder, que no sea vuestra mano, sino su mano de misericordia. Que sea usted preparando, administrando, conforme la paz, la misericordia y la bondad suya, Dios de los cielos, príncipe de paz, Señor nuestro. Bendiga, prepare al ministro. Yo unjo a su sierva y unjo a su siervo. En el nombre bendito de Jesús, fortalezcanos. Ayúdenos en el momento difícil. Que les dé entendimiento y la sabiduría para seguir adelante y poder guiar este pueblo.
Padre, es para la honra y la gloria bendita suya, mamá. En el nombre bendito de Jesús, por el poder de la palabra, Dios de los cielos. Padre, mire estos niños, Dios. Ahora, papá, que sea su mano de poder, porque a lo mejor algunos problemas los van a sentir ellos también, pero que sea usted fortaleciendo toda esta familia, bendiciendo, preparando, administrando conforme la paz, la misericordia y la bondad suya, Señor, en esta hora, para la honra y la gloria bendita suya, Dios de los cielos. Fortalézcales, yo los bendigo. Yo los bendigo en su nombre, papá, para honra y gloria bendita suya, Dios de los cielos. Muchísimas gracias, divino Dios. Muchísimas gracias por todo, Señor. Para honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, 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 amén. Así es que esto es, hermanos, el ungimiento de los pastores de la iglesia. Amén, amén. Es una bendición grande. Yo puedo sentir una presencia linda. Dios me bendecir. Dios me bendecir. Dios me bendecir. Y yo declaro una palabra de bendición en este lugar. Y para esta familia y santo, mi alma ya está bien. Yo declaro una palabra de bendición para esta familia también. Pero cuidemos, hermanos, porque esta gente humildes. Para la honra y la gloria bendita del Señor. Aleluya. Amén, gloria a Dios. No sé si van a quedar los hermanos con un cántico. Después, los hermanos van a tener unas palabras y después andamos a pasar al cuerpo oficial para orar por ellos y después nos despedimos. Gloria a Dios. Quedan mis hermanos con nosotros. Hay un pastor que cuida de mi vida. Hay un pastor que
Amén. Queremos dejarle una palabra a mi hermano Pastor Henry en esta hora. Para la gloria y bendita del Señor. Hay poder en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, amada iglesia, en esta hora. Dios bendiga una vez más. Gloria a Jesús. Estoy agradecido primeramente con mi Señor, porque pues Él ha puesto sus ojos en mí. Yo he dado gracias delante del Señor. Sí, gloria a Dios, así es, hermano. El Señor lo sabe, hermano, de que yo no anhelaba, hermanos, el pastorado. Y el Señor lo sabe. Y traté, hermano, de poner muchas excusas, pero todo fue imposible, hermanos. El Señor, llegó un momento en que el Señor me encorraló, pero no obtuve por donde yo, amados hermanos, negarme. Vi algo dentro de mi corazón, un fuego dentro de mi corazón, hermanos, que no me dejó estar tranquilo. Algo difícil, hermanos, tomar esta decisión. El pastor lo sabe. Muchas ocasiones yo le llamé a él para que me aconsejara, y vino palabra del Señor a mi vida, hermanos, y el Señor me dijo: no temas, yo estoy contigo. Y cuando yo escuché esas palabras, hermanos, algo tan especial entró en mi vida. Llegó a mi vida una fortaleza, hermanos, algo tan maravilloso que no les puedo explicar. Y luego yo corrí con mis hermanos. Les dije a mis hermanos: hermanos, el Señor habló conmigo. Y Él me dijo que no te viera porque Él iba a estar conmigo. Y si Él está conmigo, hermanos, ¿quién contra mí? Bendiga a mi pastor Rodrigo, porque sinceramente ustedes saben el proceso que nosotros hemos traído con la congregación. No ha sido fácil. Yo no he tenido, amados hermanos, durante este tiempo que he estado al frente de la obra, ya un año estuve como obrero, yo no he tenido nadie, alguien que me pudiera aconsejar en lo que yo tenía que hacer, sino yo lo que hacía es que yo doblaba mis rodillas y le preguntaba al Señor que me diera sabiduría de cómo guiar al pueblo. Y gracias al Señor, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hermanos. Dios nos ha ayudado. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Agradezco también al pueblo, agradezco a la iglesia por su apoyo, su amor hacia mi persona, hasta mi familia, a la obra también. Han trabajado un pueblo, gracias a Dios, un pueblo que ama al Señor sobre todas las cosas. Y no solamente le ha demostrado al Señor que le ama con palabras, sino con hechos. Dios les bendiga grandemente. Solamente les pido, hermanos, que me tengan paciencia. Yo sé, siempre les digo, yo no soy perfecto, solo Dios es perfecto. Errores siempre voy a cometer. Pero yo sé que con la ayuda del Señor, hermanos, cada día vamos a hacer las cosas mejor para el Señor. Y si algún día fallamos, cometemos un error, de los errores vamos a aprender. Doy gracias a Dios por todo, no tengo palabras como agradecerle todo lo que ustedes han hecho por nosotros, hermanos. De verdad que son un pueblo especial. Son, ustedes son mi familia, son especiales para mí todos, hermanos. Les amo. Empezamos el amor del Señor. Por eso estoy agradecido con el Señor, porque Él puso su mirada en mí. Dice la palabra del Señor en Reyes capítulo 17, una porción muy conocida, que había un rey de Israel, un rey llamado Acab. Ese rey, dice la palabra del Señor, que hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Y también la palabra del Señor
habla acerca de quienes eran los padres de Acab. También la palabra del Señor habla acerca de quién era la esposa de Acab. Pero ese rey hizo lo malo delante de los ojos del Señor. La Biblia habla bastante acerca de la presentación y lo presenta de tal manera al rey Acab, pero hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Lo importante aquí, amados hermanos, no es la presentación. Lo importante es agradar a Dios. Lo importante, amados hermanos, no es lo de afuera. La palabra del Señor dice que Jehová no mira lo de afuera. Como los hombres ven solo lo que tienen por delante, pero Jehová mira el corazón. Amén. Yo sé, amados hermanos, que nosotros hemos sido llamados no para presentarnos nosotros mismos, ni para ser reconocidos nosotros, sino para dar a conocer a Jesucristo. Porque Él es el que cambia. Jesucristo es el que cambia. Él es el que tiene que ser conocido, no nosotros. Porque hoy en día hay muchos pastores de renombre y muchos lo conocen a los pastores, pero no conocen a Cristo que predican ellos. Y el Señor lo que anda buscando, amados hermanos, corazones donde Él pueda manifestar su poder. Esto es lo que el Señor anda buscando, corazones que estén dispuestos. Eso es lo que Dios busca, porque eso es lo que Dios ve en cada uno de nosotros, los corazones. Él no ve las apariencias, Él ve el corazón. Y Él quiere que nosotros demos a conocer sus virtudes. Amén. Sé de que hay mucho que hablar, hermanos, sí, pero de verdad que hay agradecimiento en mi corazón. Yo les amo, hermanos, sigamos adelante. Dios bendiga a la congregación también, nuestro pastor, los hijos que están con nosotros, mis hermanos. Casi a la mayoría yo los conozco. Somos una congregación y es una bendición, porque eso es lo que Dios quiere, hermanos. Lo que Dios quiere es que el cuerpo de Cristo esté unido, porque a eso vino el Señor, a unir. A eso vino el Señor. El único, amados hermanos, que quiere dividir es el diablo, que el Señor lo reprenda. Porque Él es el único que ha venido a dividir, pero el Señor no ha venido a dividir. El Señor quiere que el pueblo esté junto, en armonía, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso le digo que yo me siento feliz, porque pues toda la congregación en la que estamos ahorita somos una sola congregación. El Señor no viene por rótulos, Él viene solamente por una iglesia limpia, sin mancha y sin arrugas. Una iglesia en paz y en santidad. Gloria a Dios. Primeramente, una gran responsabilidad delante de mi Dios y también delante del pueblo. El Señor me ha dado ese privilegio, amados hermanos, de poder ser yo, amados hermanos, el que alimente esta grey. Y también no solo alimentarlas. Mi trabajo no va a ser solo alimentarlos, sino mi trabajo también es preparar esta grey. Para la venida del Señor. Para que cuando Cristo venga, todos nos vayamos con el Señor. Eso va a ser mi trabajo. Yo sé que con la ayuda del Señor, amados hermanos, lo vamos a hacer. Aquí siempre se va a seguir predicando la sana doctrina. Aquí se va a predicar la palabra tal y como está escrita. Nos guste o no nos guste, pero es palabra de Dios. Y el Hijo de Dios escucha palabra de Dios. Con la ayuda del Señor, como dijo el pastor, las iglesias de sana doctrina son poquitas. Porque a muchos no les gusta. No les gusta. Pero eso es lo que el Señor va a venir a buscar. La iglesia que esté en santidad. A eso viene, a buscar su iglesia en santidad. A una novia, bien a la esposa que te atavía. Eso es lo que Cristo viene a buscar. Y lo vamos a lograr con la ayuda del Señor. Siempre el Señor es el primero en todo. Con la ayuda del Señor lo vamos a hacer. Porque sin Él no somos nada. ¿Eh? Quieren que Dios le bendiga. Dios bendiga a toda la congregación. Estamos felices de tenerle con nosotros. El pastor, que pues Él está con nosotros. Le doy gracias, hermano, porque siempre ha estado ahí para cualquier consejo. Yo hablo a él y él es mi pastor. Yo lo respeto a él como mi pastor.
Amén. Y es una persona bien especial, igual que esta hermana, también tu esposa. Son especiales para nosotros, hermanos. Así de que le agradezco de antemano por estar con nosotros en este momento tan especial para mi vida. Es algo especial, algo que va a marcar mi vida de hoy en adelante. Amén. Así de que para mí es un privilegio, hermanos. No es una carga el poder estar delante de ustedes. Para mí es algo especial, es un privilegio poder estar al frente de esta obra. Amén. Yo sé que si el Señor me permite, yo le digo al Señor que la vida que Él me dé, que Él también me permita, puede servirle al Señor. Amén. Que Dios les bendiga y sigamos adelante, queridos hermanos. Voy a dejar a mi esposa con unas palabras. El Señor les bendiga, hermanos. Primeramente le doy gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él puso su mirada en nosotros. Él dice que Él no ve lo grande que uno es, sino que Él ve lo más humilde para, dice, avergonzar al sabio, porque nosotros realmente no tenemos estudio, no somos teólogos, pero el Señor en su misericordia, Él nos ha visto. ¡Gloria a Dios! Y así también le doy gracias a Él, y que sea el Señor ayudándome a hacer la ayuda idónea que dice Génesis, que dice que yo tengo que hacer la ayuda idónea, que uno tiene que hacer la ayuda idónea, y eso espero en el Señor, que sea el Señor ayudándome a hacer esa ayuda idónea para mi esposo en este caminar, porque no es fácil, como ya lo dijo mi hermano, no es fácil, pero yo sé que con la ayuda del Señor vamos a salir adelante, porque eso es lo más importante, que el Señor esté en medio de nosotros, que sea el Señor ayudándonos a presentar primeramente a nuestros hijos, a nuestra familia, y luego para que nosotros también podamos ser ejemplo y podamos apacentar a la iglesia del Señor como Él quiere que lo hagamos, ¿verdad? Doy gracias al Señor y que el Señor les bendiga y sigamos adelante, siempre buscando del Señor y buscando la llenura del Espíritu Santo siempre, porque eso es lo que más le agrada al Señor. El Señor les bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Así que Dios bendiga a mis hermanos. Y esta ha sido una las bendiciones grandes en esta noche. Vamos a hacer pasar al cuerpo oficial para orar por ellos. Los que van a estar trabajando juntamente con el siervo del Señor que se ha ungido en esta noche. Yo sé que es una es de un cuerpo oficial de mucha bendición. Yo los he visto. Gente humilde también, gente que busca de Dios, gente que aconseja, gente que verdaderamente, verdad, para la honra y la gloria bendita del Señor. Así que pasen todos los que, verdad, los que, verdad, trabajan, hermanas, todas las hermanas, verdad, que están enfrente, que van a estar enfrente, verdad, colaborando. Quiero decirles que hermanos, pues, hermanos pastores, hay veces que uno, yo eso estaba pasando a mí antes. Estaba pasando antes en mí eso, y yo a veces me traumaba tanto cuando una persona ya no la mirábamos en la iglesia y cosas así, o se iba y cosas así. Pero en cierta ocasión recibí un consejo de una anciana y me dijo: mire, Pastor Rodrigo, yo veo que usted mucho se desespera. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Me dijo: usted se va a enfermar y se va a morir, y esa gente no se va a salvar. Déjenlos, me dijo, dicen de Dios van a venir, y si no, pues ahí que Dios trate con ellos. Y así sí, así se me fue, hermano. No, porque quizás ya estuviera muerto. Amén. Entonces esto es así, hermano, la obra es de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces vamos a venir en esta hora orando, y después entrego este tiempo cuando termine de orar por mis hermanos. Amén. Voy a empezar de este lado. Invito a mi esposa que venga a ayudarme a orar por las hermanas, para la honra y la gloria bendita de nuestro Señor, Salvador Jesucristo. Aleluya, alabanza a Dios de los cielos. Amén. Así es que los pastores de esta iglesia es mi hermano Henry y su esposa, que son ungidos en esta noche. Y pues cuando usted, hermana, no vea que haya en cuenta de usted, acuérdese que la oposición siempre está en la escuela de Dios. Amén. Así es que vamos en esta hora entonces a presentar y vamos a orar para la honra y la gloria bendita del Señor. Aleluya. Amén. Hay poder en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amén. Bueno, entonces vamos a orar. Inclina sus manos para acá, hermanos, iglesia del Señor, en esta hora. Oramos, amado Dios, en esta hora, Padre. Que sea su divino y bendito nombre, Dios de los cielos, somos sus cielos. Que va a estar Dios en la trabajando, trabajando, en esta hora, Padre. Que sea su mano de poder y de gloria.
preparando, administrando, que corre la paz, la misericordia y la fantasía, Padre. Yo levanto mis manos en señal de victoria, porque esto significa victoria, Padre, a la mano de la plata. Tómele, ayúdele, prepárele, ministro del Señor. Es el de Padre usando los siempre para poder perdonar a la materia del reino, para la honra y la gloria, bendita sea, Padre. Úsenos, Señor, de una manera especial, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Sea su divino en esta mano, Señor. Ahora, Padre, mi madre y Dios, que sea su divino en la mano, Señor, en esta hora. Padre, yo levanto estas manos en señal de victoria. En señal de victoria. Que sea usted usándole, bendiciéndole, preparándole, administrándole. Confórmese a la paz, la misericordia y la bondad suya, Dios de los cielos. Bendígale, prepárele, ministre el eterno Dios. Úselo, Padre, para seguir predicando el evangelio del reino, Padre. En el nombre bendito de Jesús se lo clamo. De una manera especial, Padre, mire su cielo, que sea su mano de poder. Yo levanto estas manos en señal de victoria, Señor. Esto significa victoria, mamá. Tome la ayuda de prepare la ministra, úsele, Dios de los cielos, para seguir pregonando y sacar este ministerio adelante, unidos todos, Padre, para la honra y la gloria bendita suya. Fortalezca, Padre, bendiga, Padre, en el dulce nombre de Jesús, el de los clamos. Padre, muchísimas gracias, Padre, mire su cielo. Yo levanto estas manos en señal de victoria. Que sea su mano de poder y de honra y de gloria. Que sea usted preparando, administrando, conforme sea la paz, la misericordia y la bondad suya, Señor, en esta hora. Rey de reyes y Señor de señores, digno de adoración y de alabanza eterno. Prepare, Padre, mi dicho Padre, de una manera especial, de una manera grande, para la honra y la gloria bendita suya, Dios de los cielos. Padre, que sea su mano de poder, preparando mi gloria, porque le estoy usándolo, Padre, en la obra bendita suya, Padre. Tómele, salúdele, Padre, ministro, Padre. Yo levanto estas manos en señal de victoria en esta hora, Padre. Que sea su mano de poder y de honra y de gloria, Padre. Úselo, Dios de los cielos, bendígalo, prepárenlo. Administralo, Padre, que lo bendiga en su nombre. Por honra y gloria bendita suya, Padre. Que sea su divina y bendita mano, Dios de los cielos. Fortaleciendo, preparando y ministrando, por la paz, la misericordia y la bondad suya, Padre. Padre, que sea su divino, yo levanto esas manos en señal de victoria. Que sea usted fortaleciendo, preparando y ministrando. Padre, que sea usted usándola siempre, Padre, dándole la fuerza, Padre, la paciencia para poder estar siempre enfrente de ese ministerio. Para la honra y la gloria, bendita suya, Padre. Sea su mano, bendiga estos niños, fortalezca estos niños. En el nombre bendito de Jesús, papá, sea su mano de poder y de honor y de gloria. Padre, mire su hija, yo levanto sus manos en señal de victoria. Bendígale, prepárele, ministre, use la madre de una manera especial, de una manera grande, para la honra y la gloria bendita suya. Que sea su mano de poder, que no sea vuestra mano, sino su mano de misericordia sobre ella, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdate en sus manos. Padre, que sea tu mano de poder, en señal de victoria, bendiga, prepare al directo Dios de los cielos, que sea usted siempre usándola, preparando, administrando, conforme a la paz, la misericordia y la bondad suya, Dios de los cielos, que sea tu mano de poder, siempre usando, bendiciendo, preparando, administrando, conforme a la paz, la misericordia y la bondad suya, Padre, mira su cielo, que bendiga, Padre, sea su divina y bendita mano, fortaleciendo, preparando, administrando, conforme sea la paz, la misericordia y la bondad suya, Señor. Úsela, Padre, bendígala, prepárela, bendita el eterno Dios, en el nombre bendito de Jesús que te lo clamo. Sea su mano de poder, Padre. Sea su mano de poder, Señor, Padre, mire su hija. Sea usted, Padre, bendiciendo, preparando. Y levanto estas manos en señal de victoria, Padre. Está bendiciendo, preparando, administrando conforme la paz, la misericordia y la bondad suya, Dios de los cielos. Tómela, ayúdela, prepárela, dirígela y siga usándola, Padre. En el nombre bendito de Jesús, se lo clamo. Muchísimas gracias, divino Dios. Muchísimas gracias por todo, eterno Dios, lo que usted está haciendo en este lugar. Para la honra y la gloria bendita suya, Padre. Muchísimas gracias, divino Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu. Yo me la bendiga, el Señor me va a bendecir de manera grande, el Señor me la fortalezca, yo me la bendiga, yo me la bendiga, yo me la bendiga de una manera grande, que yo me la fortalezca, yo me bendiga, amado pastor, yo me lo voy a fortalecer y el Señor va adelante con usted. Yo me la bendiga, 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 yo me la b
Amén, amén, amén. Así que Dios me les bendiga, hermanos. Y así voy a dejar a mi hermano que va a continuar para la honra y la gloria bendita del Señor. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Amén. No sé quién va a quedar ya con el tiempo. Para la honra y la gloria bendita del Señor. Dios me les bendiga, hermano. Pueblo en esta hora. Dios les bendiga una vez más. Gloria al Señor, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. El tiempo nos ha avanzado, pero gloria al Señor, porque estamos en el mejor lugar. Si antes, amado hermano, nosotros nos desvelábamos por andar en una discoteca, amado hermano, ¿cómo no hoy para el Señor? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios bendiga al cuerpo oficial en esta hora. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Dios bendiga a toda la iglesia en general. Dios bendiga a los amigos, a los hermanos que nos acompañan de otra iglesia, Dios les bendiga, bendito sea el nombre del Señor. Veo caras, amados hermanos, conocidas, bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos también, que se ha hecho presente, está hermano Milton, hermana Ana, Dios les bendiga, gloria a Jesús, Dios les bendiga grandemente, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Hermana Zuleima está con nosotros, que Dios le bendiga también, aleluya, nos sentimos gozosos de tenerla con nosotros en esta hora, alabado sea el nombre del Señor. Y así que Dios bendiga a todo el pueblo en general. Antes, amado hermano, de terminar con este precioso culto, quisiera, si hay alguien en medio de este pueblo que no ha entregado su vida a Jesucristo, si hay alguien en este pueblo que quisiera, amado hermano, entregar su vida al Señor en esta hora, alguien que quisiera regresar a su casa con esa bendición en esta noche, póngase de pie, pueblo del Señor, aleluya. No sé si hay alguien que quisiera reconciliarse también, aleluya, en esta hora. Lo hacemos, amados hermanos, porque eso ordena la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, porque si no hay nadie, todos estamos bien. Gloria a Dios, por eso el pueblo está en victoria, amén. Porque lo hacemos, porque si no hacemos el llamado, ni Dios quiera usted salga de aquí, le pase algo, imagínense, su sangre va a caer sobre nosotros. Pero ya hicimos el llamado, todos estamos bien, si algo le pasa, nosotros no somos culpables de esa sangre, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Usted se presenta, usted estuvo en este lugar, usted está mal con el Señor, no se quiso reconciliar, le pasa algo, usted va a dar cuenta con el Señor, porque se estuvo en este lugar, pero no quiso ponerse a cuenta delante del Señor, amén. Bendito sea el nombre del Señor, pero todos estamos bien, bendito sea el nombre. Si Cristo viene, nos vamos todos, amén. Si Cristo viene, nos vamos, hermanos. Tiene que estar con convicción, usted sí, amén, gloria a Jesús. Que lo escuche el diablo, que nos vamos con el Señor, amén. El diablo tiene que escucharlo, no, pero usted está dudando, usted todavía, entonces eso es un peligro. Si usted todavía está dudando de su salvación, hermano, usted está en un peligro. Porque la incredulidad es un pecado de condenación. La Biblia dice, amados hermanos, que los incrédulos ya han sido condenados. El que cree, dice, tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer, dice, el incrédulo, ya es condenado. Pero aquí no, todos somos, todos creemos en el Señor, amén. Alabado sea el nombre del Señor, estamos agradecidos con el Señor, amén. La palabra de Dios dice que demos gracias a Dios en todo tiempo, amén. Yo sé que hay un pueblo aquí agradecido con el Señor por todo lo que hemos hecho aquí. Todo lo que hemos hecho es para la honra y gloria de nuestro Dios, amén. Aquí todo es para el Señor, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Así es de que, amados hermanos, vamos a quedar despedidos en esta hora. Dios les bendiga, amados hermanos. ¡Que vive, hermanos! Y a su nombre, y a su nombre, y a su gloria, más gloria. Alabado sea el nombre del Señor.